tus debilidades, por ejemplo, la comida? La comida. Ok, vamos a decir que estábamos sacando que por lo menos vamos a decir que gastas $80 a la semana, el fin de semana. Tú y tu esposo. Pero vamos a decir tú y tu esposo. Vamos a decir que ahorraras la mitad, serían 160. Mírate, 160, estaba haciendo las calculaciones mientras estábamos en comerciales. $160 por 12 serían $1,920 al año. Digamos que esos $1,920 al año, tú lo pones en una cuenta, cada año vas y lo inviertes. Y vamos a decir que esa cuenta en promedio te produce un 5% de rendimiento nominal, ¿ok? Before taxes, antes de impuestos, por un periodo de 30 años. O sea, tú todos los años, en vez de irte a comer esa comida, vos la ahorras por año. ¿Sabes cuánto sería al cabo de 30 años? Estamos hablando de casi $128,000, $127,663. Esto se va por el inodoro.